We are the champions, my friends. We keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. Bueno, siéntanse muy orgullosos porque somos unos campeones que llegamos hasta aquí y lo logramos. Yo no sé si ustedes sienten la misma felicidad que siento yo, pero yo esto lo siento. Llevo haciendo esto más de 2 años y cada que termino tengo esta misma felicidad y esta misma emoción porque cada vez es un reto nuevo, es una experiencia nueva. De cada grupo aprendo cantidades con todas las preguntas. Yo las que no me sé soy como, ¡ah! Una pregunta nueva, me voy a ir a investigar. Y entonces ahí mismo aprendo de los que me pregunten. Entonces, bueno, gracias y gracias a todos los que están aquí hoy conectados. La idea de esta reunión es, primero, celebrar. Los hábitos se tienen que celebrar, porque si no los celebramos, no los seguimos haciendo. Entonces, la celebración es muy importante en el proceso del cambio de hábitos. Y por eso quería empezar con el himno del descanso digestivo cuando nosotros lo terminamos. Y vamos a, quiero abrir el micrófono a algunas personas, pues los que quieran contarme como su experiencia, y que me cuenten qué sintieron, qué pasó. El objetivo un poco del descanso, miren, yo ahorita que me estaba bañando, estaba pensando que hay mucha gente que entra al descanso porque quiere bajar de peso, ¿cierto? Entonces dicen, no, pues yo voy a hacer el descanso porque quiero bajar aquí, aquí, allá. ¿Y qué pasa? Que yo siempre intento en todas mis sesiones y en todo lo que hago, llevar a la gente a otro terreno. ¿Por qué? Porque el peso es el resultado de tener salud. El peso no es lo que mi sociedad donde yo vivo me determina que es el peso que yo tengo que tener. Solamente el peso llega cuando yo estoy alineado, vuelvo y en equilibrio con mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Y empiezo a hacer cosas en amor a mí mismo y a mi cuerpo. Y entonces ahí empieza ese peso a bajar. Antes son cosas que uno puede tener muy un buen peso para la sociedad que, en la que se desarrolla, pero puede estar muy enfermo. ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene estar delgado y enfermo? Bien, por mi consulta pasa gente de 40 kilos, está enferma, tienen el colon poroso y sangrando. ¿Tiene sentido uno tener ese peso? No. Entonces el peso es el resultado de tener salud. Y por eso espero haber cambiado en muchos que llegaron aquí por el peso, la mente y entender que esto era un proceso muy holístico. Esto era comer por la boca, por los sentidos, por el espíritu, por el cuerpo, por el apoyo del grupo, de lo que nos alimentábamos en las emociones, en los pensamientos. Todo eso alimenta muchísimo. Entonces, bueno, ¿quién quiere compartirnos su testimonio? Y yo le abro... O se pueden abrir el micrófono. ¡Ay, Luisa! ¡Súper! Bueno, te voy a anclar aquí para que te veas. Bueno, Luisa, tienes la palabra. Ok, buenos días a todas. También quiero agradecerle, pues obviamente a Caro y a todas por el apoyo continuo. Mi testimonio es principalmente lo que me ayudó con la motivación. Yo llevaba mucho rato... teniendo dificultades, obviamente, como Caro dice, primero que todo con el peso, llevo mucho tiempo como en guerra con mi cuerpo, conmigo misma, de que, pero ¿por qué no bajo? ¿Por qué no bajo? Entonces le he echado la culpa a la premenopausia, a los 40, a ciertas dificultades familiares pues, que hemos tenido de salud. Y lo que me he dado cuenta es que estaba comiendo completamente mis emociones. Entonces, había parado completamente de hacer ejercicio, de hacer mi yoga, y estaba comiendo lo que se me atravesara y lo que me diera felicidad, pues un postre de las tres leches con un tiramisú al mismo tiempo, cosas así. Y esto me sirvió mucho para reconectarme
y sobre todo me gustó muchísimo la parte educativa, porque me sentí que cada cosa no era solamente la respuesta inmediata, sino que ahondábamos como en muchas cosas con todas, con las preguntas de todas. Algo que quiero compartir, el primer día, el lunes que me fui a hacer ejercicio, me fui a hacer una caminada que yo normalmente hacía antes todos los días, y es una caminada larga, y cuando estaba caminando sola, empecé a sentir todo, o sea, empecé como a procesar todas estas emociones y dije, pero ¿y yo por qué no estaba haciendo esto antes? Y es que lo único que tengo que hacer es salir de la cama y empezar a caminar, y la única razón por la que la estaba haciendo era porque todas ustedes estaban ahí, estaban, o sea, tenía como a quien reportarle. Entonces, mucha de la transformación, o sea, dije, si esto es para mí, esto no es para el grupo, esto es para mí y es tan fácil de hacerlo. Y todo lo que empecé a sentir, o sea, sentirme, hace rato no tenía este tiempo para mí, me siento súper distinta, lo único que necesito es hacerlo. Yo siempre me río del eslogan de Nike que dice, just do it. Y me da risa porque es que eso es lo único que uno necesita hacer, sino que hay tantas cosas que nos amarran y nos detienen. Y es solo hasta ese momento que decidimos, bueno, hagámoslo. Entonces, he estado feliz porque la verdad que solamente fue empezar como la rutina y no me fue tan difícil. Digamos, el proceso en sí de la alimentación me fue fácil porque yo ya he hecho, digamos, antes he tenido como esta conexión con frutas y vegetales y me gusta mucho y lo disfruto. Entonces, de verdad, Caro, quiero agradecerte al grupo. Y ahora lo más importante para mí es continuar. Tengo muy claro como la lista. Me encanta que también involucras mucho de la alimentación ayurvédica. También estaba estudiando mucho de la alimentación ayurvédica y tenía mucha curiosidad de saber si había cosas que incluías que tenían que ver con lo ayurvédico. Por ejemplo, la bebida en la mañana con el vinagre de manzana y el limón es completamente recomendado por la nutrición ayurvédica. Y lo quiero seguir haciendo. Entonces, tengo mucha claridad en este momento de la rutina que quiero seguir. Incluso hice también lo del raspalenguas por la mañana, porque también lo tenía, pero nunca lo usaba. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es, lo primero que hago, me levanto, el raspalenguas, la meditación hace una diferencia enorme, así sean solamente 5 minutos, 10 minutos, solamente el prepararse para el día, así sea respirar 2, 3 veces. Y otra cosa que me gustó mucho fue entender, yo siempre era, ¿cuándo será mejor hacer ejercicio? ¿Cuándo será más efectivo? Y personalmente, yo sé que todas somos distintas, pero personalmente me sirvió mucho hacer la parte de ejercicio y de movimiento durante el ayuno, o sea, antes de meterle el primer jugo verde al cuerpo. Entonces también me sirvió mucho para sentir, escuchar mi cuerpo de cuándo es que me siento mejor haciendo el ejercicio, y eso me ayuda también a ponerlo en mi rutina. Entonces, ahora lo que quiero que no perdamos, digamos, es esta conexión, porque lo he pensado, digamos, en el futuro, cuando las que vamos a seguir, que espero que seamos todas en esta rutina, que realmente lo que es construir un hábito, que nos podamos seguir apoyando y por lo menos revisando una que otra vez en todas de cómo vamos. Y bueno, hablé mucho, pero gracias. Luisa, muchas gracias, qué testimonio tan bonito, gracias. Y ese fondo me encanta, lo amé, está súper lindo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere contarnos su experiencia? Adri, Manuela, Alex, Martica, sin timideces. Venga, profe, Marta. Hola. ¿Quién va a hablar? Espérate, Yurani. Yurani, espérate que no te encuentro. Yurani. Es que no estoy en la cámara porque estoy muy feita hoy. Bueno, listo. Bueno, cuéntanos entonces. Profe, no, pues yo realmente muy agradecida, muy contenta. Porque fue mucho el cambio. Yo la verdad normalmente siempre tenía también muy buenos hábitos así de ejercicio siempre, pero mi colon era demasiado enfermo,
Y aparte de eso, pues me descuidé un poquito con la alimentación, subí 5 kilos. Entonces, el proceso cuando yo lo empecé, realmente lo empecé, fue primero por la subida de peso. Y segundo, pues porque realmente me mantenía muy enferma del colon, pero me daba cuenta que era la alimentación. Lo del entrenamiento, pues yo normalmente siempre en mi vida cotidiana, siempre he entrenado 5 veces a la semana, la meditación la hacía por ahí 2 veces a la semana o 3, con los jugos verdes los trabajaba, pero realmente cometía un error gigantesco porque no tenía conocimiento. También el ayuno intermitente, o sea, todo lo que aprendí esta vez fue demasiado importante porque yo cometía muchísimos errores y era por el poco conocimiento que tenía. Entonces, muy Bienvenido, contenta. bienvenido al conocimiento. No, muchísimo, fue exagerado, o sea, yo decía, Dios mío, uno mismo se mata, pues porque el conocimiento que uno tiene es No, mínimo mira, para Yurani, ponerse. hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos. Y la información le llega a uno en el momento en el que uno la necesita. Entonces, todo lo que hiciste hasta aquí fue perfecto, pero como ya tienes información, vas a empezar a hacer las cosas mucho mejor. No hay por qué tirarnos como duro al pasado, porque es perfecto. Todo lo que vivimos era necesario. Listo. Sí, profe, de todas Bien. maneras muy contenta, muchísimas gracias. El cambio, me siento muy distinta, no muy agradecida por todo ese Yurani. cambio. Muchas gracias y qué rico que nos compartiste tu contenido. ¿Alguien más quiere? Martica había levantado la mano. Martica, te abro el anclaje. Buenos días a todas, ¿me escuchan? Sí, pero espérate, Martica, que te me perdiste y necesito anclarte. Vale. Ya, ahí, te oímos. Bueno, muy buenos días. Mi historia es más larga. Mi historia con Caro es más larga. Yo soy una persona obesa. He sufrido de obesidad hace más o menos unos 30 años, 25 años. Siempre que empezaba a hacer una dieta, que iba a un nutricionista, nunca funcionó. No he sido una persona tampoco disciplinada. Y todos me decían, no, es que tenés que hacer un clic, tenés que hacer un clic. Y ese clic, pues como que nunca llegaba. Tuve la oportunidad el año pasado de conocer a Caro en un máster, en una clase, y ese fue el clic. Afortunadamente, para mi fortuna, llegó Caro a mi vida, entonces ya comencé con el tema de los zumos y los batidos, más bien sola, o sea, desde la clase comencé a hacerlos. Después ya pude hacer algunas sesiones con ella, el cambio ha sido total, el cambio en mi vida ha sido total. Y ha trascendido a mi familia. Increíblemente toda mi vida pensé como que alguien lo tenía que acompañar a uno. Y cuando decidí que yo podía sola, se fueron vinculando. Eso ha sido pues como maravilloso. O sea, ha sido una luz gigante. Porque ya los veo, los escucho y me parece increíble que sin tenerlos que arrastrar, se hayan ido como estén compartiendo pues todo este proceso conmigo. Caro tiene toda la razón. El peso es una consecuencia. Es más una consecuencia, no, no es la búsqueda, se va dando ya. Yo ya he logrado bajar como 13 kilos y ahí voy, sí, estoy súper feliz. Pero como les digo, es una consecuencia y uno a veces está muy solo en estos procesos. Entonces, tener un grupo es maravilloso porque la gente le dice a uno, ¿vos qué estás haciendo? ¿Qué es eso tan raro? Yo tuve a todo el mundo a mi alrededor esta semana, porque fue una semana normal de trabajo, súper preocupado. O sea, mis compañeras de la oficina y me decían, ¿usted qué está haciendo? Por Dios, ¿usted qué está haciendo? Mi hija me decía, madre, estoy preocupada por tu salud. ¿Qué va a pasar con tu salud? Y yo, no, yo sé hasta dónde llego, tranquilo. Pero sí, fue un proceso hermoso. Hoy, pues, como les escribí, no me la creo. Yo no me la creo que lo logré. Pensé que iba a ser más fácil. Yo decía, no, yo vengo muy bien. Nada, me dolió la cabeza los 3 días, pero con meditando, durmiendo un ratico, creo que el discurso de mi cuerpo va al descanso, porque también he sido trabajadora compulsiva. Entonces, creo que mi cuerpo me está diciendo, tómate tus tiempos, dormí tu siesta, llega y descansa, desconéctate.
Creo que ese es el mensaje más importante y no, como les digo, esto no tiene fin, el aprendizaje es infinito, pero los logros no tienen precio. Entonces, mil gracias y a todas mil gracias porque leerlas fue maravilloso. Cada plato que publican, cada chiste, cada síntoma, a uno lo retroalimenta como, uy, no estoy sola. También, como hay gente que se siente muy bien y uno dice, yo, ¿por qué no? Hay gente que también está sintiendo lo mismo que uno y uno dice, bueno, aquí vamos, vamos juntas. Estamos sintiendo cosas parecidas. Entonces, fue maravilloso. Y sí, lo que decía Luisa de volvernos a comunicar, de apoyarnos, me parece genial. Porque yo creo que es un aprendizaje colectivo y de todas hay mucho que aprender. Entonces, no, infinitas, infinitas gracias y a ti, Caro, infinitas gracias por todo. Martica, qué testimonio tan hermoso, me llena muchísimo el alma y me alegro enormemente por ti y porque en nuestras sesiones siempre te dije, con la familia el proceso se logra desde el ejemplo, no es uno obligando a la familia, sé el ejemplo que quieres ver en el mundo. Y eso así, fuiste tú. Así es. Así ha sido. Muchas gracias. Un beso. Alex, ¿tienes la palabra? No tienes micrófono. ¿Ya? Sí, ya te tenemos. Listo. Hola, buenos días. Pues me encanta verlas, me encanta poder ver la cara de algunas, todas hermosísimas, bellísimas, y a pesar de que no les había visto la cara antes, con los mismos comentarios uno se va dando una idea de las personas. Me encantó esa red, la mayoría de mujeres, porque los dos hombres nunca, los que tú dijiste, nunca se comunicaron, pero me encantó esa red de mujeres apoyándose a las otras mujeres. Esa comadrería sin ni siquiera conocernos porque pues teníamos un fin común, unas bajar de peso, otras sus problemas de salud, teníamos un fin común y ese apoyo y ese grupo me pareció también increíble. Lo que decía Martica y lo que decía, se me pasó el nombre, Caro, increíble. Para mí ha sido increíble. Yo siempre he querido, como Martica, cambiar hábitos y todo el tiempo. No, es que tengo que hacerlo. Tengo muchos todavía. Tengo unos que ya había aprendido desde antes y uy, o sea, me dio alegría saber que estaba correcta en muchas cosas. Me dio tristeza saber que estaba incorrecta en la cantidad. Pero gracias, Caro, por tus conocimientos. Mil gracias por dedicarte a esto, por ayudar a tantas personas con esto. Gracias a todas, hermosísimas. Sigámonos empoderando nosotras como mujeres así, que son lo que necesitamos. Gracias, Ale. Gracias por todo este agradecimiento y porque estás resaltando lo que es esto, un grupo. Y por eso, lo que yo les decía, la gente tiene el material para seguir haciendo el descanso, pero vuelven y entran porque es que esta energía no es lo mismo que tú hacerlo solo. Entonces, claro. Bueno, entonces vamos a comenzar. Te voy a quitar el anclaje. Espérate, Alex. ¿Ahí me están viendo a mí? No, todavía. Ya me están viendo a mí. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les tenía un tema preparado para hoy que es fundamental para cerrar el descanso digestivo. Y esto es la microbiota intestinal. Entonces vamos a hablar de la microbiota intestinal porque quiero que hagamos un buen cierre y fortalezcamos esa microbiota a partir de hoy. Y luego voy a resolver las preguntas. Hay muchas preguntas, me han mandado muchas preguntas, pero quiero que me entiendan. Solo voy a resolver las preguntas del descanso digestivo porque ya hay mucha gente preguntándome cosas que son de una sesión, ¿me entiendes? Como, claro, yo tengo esto, entonces, ¿por qué esto? No, pues ven, yo conozco tu caso, lo vemos a profundidad y hacemos sesión. Entonces voy a intentar responder todas las preguntas que sean comunes a todas ustedes y que les interese dentro del descanso digestivo. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Me dicen, por favor, si se está viendo la pantalla. ¿Sí?
Sí, la podemos ver. Perfecto. Dame un segundo. Bueno, entonces, ¿qué es la microbiota intestinal? La microbiota intestinal son todas las bacterias que nosotros tenemos desde la boca hasta el ano y que las desconocimos por muchos años. ¿Por qué? Porque esto apenas se descubre hace 20 años. Entonces, toda la medicina tradicional no hablaba de microbiota. Y no hablaba de microbiota y no tenía toda la información que se ha descubierto en los últimos 20 años. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que nos mandaban antibióticos a dos manos. Entonces nos decían, doctor, es que yo tengo un dolor de garganta. Ah, eso debe ser una bacteria, tómese un antibiótico. Nos tomábamos un antibiótico y ¿qué hace el antibiótico? Mata las bacterias buenas y las bacterias malas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a ir por partes. Les voy a mostrar cómo sería el cuerpo de ustedes si juntáramos todas las bacterias y si juntáramos todas las células. Entonces, miren esto. Todo lo que ustedes ven en verde son bacterias. Y todo lo que ustedes ven en amarillo son células humanas. ¿Listo? Y la otra son bacterias humanas. Entonces, ¿qué pasa? La medicina tradicional, como no se había descubierto todo este tema, trabajó todo el tiempo sobre la célula y descuidó a todas estas señoritas. Y resulta que nosotros somos de 4 a 8 más bacterias que células. Y si queremos tener mucha salud, pues hay que estar muy pendientes de estas bacterias, hacernos amigas de ellas, saber para qué están, protegerlas, alimentarlas, meternos bacterias al cuerpo, porque todo lo que tenemos de información hasta hoy, los que aquí ya han estado en el máster o en sesiones conmigo, pues no. Pero todos los que están nuevos aquí, su información es límpiese. Límpiese muy bien, lave todo, todo tiene que estar muy aséptico. Y todos los estudios han demostrado que a mayor asepsia, todas las enfermedades autoinmunes se disparan. O sea, cuando empezamos a ser muy asépticos y a limpiar todo, la gente empezó a padecer más de colitis, Crohn, tiroides, fibromialgias, lo que duelen las coyunturas, todas las enfermedades autoinmunes. Listo. Entonces, por eso vamos a trabajar sobre estas células. Donde más hay bacterias es en la boca y en el intestino grueso. ¿Y qué pasa en la boca? Entonces, mi primer llamado es, si tú quieres mantener las bacterias de tu boca buenas, no uses cremas de dientes con flúor ni triclosan, porque vas a matar todas, las buenas y las malas. Y necesitamos solo matar las malas. ¿Listo? Entonces, seguimos por el tracto. Y si ustedes ven, en el estómago no aparecen bacterias. Solo aparecen bacterias cuando estamos enfermos. Es decir, cuando el estómago está ácido. Ejemplo, cuando yo me he dedicado a alcalinizar mi estómago porque le he dado omeprazol, lansoprazol, ranitidina, Alcacerces, antiácidos, mucha agua con gas, vino, comida frita, comida llena de químicos, ¿qué le pasa al estómago? Se nos vuelve alcalino. Y al volverse alcalino, las bacterias llegan y se quedan, porque claro, no hay quien las mate. ¿Qué mata una bacteria? El ácido. ¿Listo? Por eso el estómago es ácido, con pH de 1 a 2. Por eso, cuando nos da Helicobacter pylori, que es una de las bacterias más famosas que se come el estómago y genera cáncer de colon, es porque mi estómago no está ácido. Entonces el Helicobacter encuentra un espacio perfecto. Pues mira, este estómago no está ácido, yo no me muero, yo me quedo acá y empiezo a comerme lentamente el estómago. Eso es como lo que sucede. Listo, vamos a seguir. Después del estómago aparece el intestino delgado y el duodeno. Ahí, en el duodeno ya empezamos, como el pH cambia, ya de 1 a 2 pasa a 4, 5, 6, 7. Entonces empieza a haber un poquito más de bacterias y en el duodeno encontramos unas. En el intestino delgado, que es esta colita que mide 6 metros, encontramos aproximadamente 2, 3 tipos de bacterias y la gran mayoría son los lactobacilos y los streptococcus que nos permiten digerir los lácteos. ¿Listo? Ojo, en los primeros
años de edad. ¿Qué pasa? Hay gente que muy adulta sigue digiriendo leche porque tiene estas bacterias y tiene lactasa. Pero hay otros, el 75% de la población mundial no tiene cómo digerir los lácteos y lo único que llegan es a generarnos un intestino permeable. ¿Qué pasa entonces? Que nosotros, cuando hay muchas bacterias en el intestino delgado, pues a mí todo me cae mal. Yo como algo y me dan muchos gases inmediatamente. Es porque tiene SIBO, sobrecrecimiento intestinal bacteriano. Es decir, tienes muchas bacterias en el intestino delgado que no pueden estar. ¿Y por qué está mal? Porque tienes tu estómago muy mal. Y como tu estómago está muy mal y no genera ácido clorhídrico y no genera pepsina, la pepsina es la que descompone la proteína en unos, como en unos bloquecitos que se llaman los aminoácidos. Si mi estómago está mal, no puede descomponer la proteína. Entonces todo eso empieza a llegar al intestino delgado y ahí se empieza a fermentar alimento que no se debe fermentar. Listo, ya nos vamos al intestino grueso y miren este señor todo lo que tiene. Todo este cepas de bacterias y ellas son las que nos ayudan. Espera, voy a ir por agua que se me está yendo la voz. Listo. Entonces, todas estas bacterias son las que nos ayudan a generar la materia fecal. Entonces, toda la gente que se le inflama el colon, que sufre de estreñimiento, es muy probable que tenga muy pocos grupos de bacterias buenas en el intestino grueso. Y ahí esté uno de los problemas. Entonces, si nos devolvemos al intestino delgado, ¿para qué sirve el intestino delgado? Él es un colador. Y el intestino delgado todo el tiempo decide quién pasa la sangre y quién es fibra para entregársela al colon grueso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un intestino permeable? Pues que en un intestino sano es esto, el coladorcito va muy bien, tiene unas uniones estrechas y por esas uniones estrechas solo pasa lo que le tiene que pasar a la sangre. Pero cuando yo le doy muchos lácteos, mucha carne, mucha comida procesada llena de químicos, un estrés muy alto. Entonces él empieza a abrir el colador y ya por el colador no pasa lo que tiene que pasar, nutrientes, vitaminas, minerales, no, ya empieza a pasar de todo. Empieza a pasar toxinas, partículas de alimentos, medicamentos, patógenos, todo. Y eso llega a la sangre. Entonces, cuando nosotros estamos enfermos, lo que está enfermo es la sangre. La sangre le llega a la célula, o sea, las células están... Cuando uno se enferma no es la célula la que se enferma, es el entorno de la célula. Y el entorno de la célula está creado, ¿por qué? Por los hábitos que hacemos. Cuando nosotros tomamos jugos verdes llenos de clorofila, lo que estamos haciendo es limpiando la sangre. Y por eso es que uno no se vuelve a enfermar. Lo digo por experiencia. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿qué genera un intestino permeable? Todo lo que les acabé de decir, un estrés constante, tengo muchas infecciones, me falta ácido clorhídrico en el estómago, duermo menos de las 7 horas que debo dormir, uso fármacos porque sí, porque no, porque también tomo antiinflamatorios, tomo corticoides, tomo aspirinas, tomo antibióticos, todo eso te vuelve el intestino permeable. La microbiota intestinal ya me voy a dedicar al colon grueso, ¿listo? ¿Por qué? Porque ahí es donde está el mayor número de bacterias. Entonces, la microbiota intestinal que produce el 70% del sistema inmune está en la microbiota, en el intestino grueso. Es decir, si tú solucionas tu intestino grueso, estás solucionando el 90% de tus enfermedades. Por eso dicen, es que nosotros tenemos dos cerebros, uno aquí y otro en el intestino. El intestino es el segundo cerebro y se llama el sistema nervioso entérico, que se comunica con el cerebro a través del nervio vago. Y él todo el tiempo está compartiendo información. Y
la microbiota intestinal produce todas las vitaminas del grupo K, la mitad del grupo B, produce el 80 al 90% de la serotonina, que es esa hormona que te da equilibrio, que te da quietud mental, y por eso dicen que somos lo que comemos. Si tú comes comida basura, tus pensamientos son basura. Si tú comes comida creada por Dios, con la energía del sol, llena de naturaleza, tú empiezas a generar mucha serotonina, porque de eso es que se alimentan las bacterias buenas. Y las bacterias buenas son las que generan la serotonina y el 50% de la dopamina. Cuando una persona tiene problemas en la microbiota intestinal, ¿qué pasa? Pues tiene síndrome de intestino irritable, tiene fibromialgia, tiene Crohn, colitis ulcerativa, infecciones, mucho dolor en las articulaciones. ¿Listo? Bueno. Entonces, voy a compartirles un video para explicarles muy bien que cuando ustedes tienen ganas de comer algo, no solo depende de la emoción, también depende de las bacterias. Las bacterias son las que dominan gran parte de lo que ustedes quieren comer todo el día. ¿Listo? Aquí se los comparto. Ah, ya se los dejo. On your phone, in your water bottle, on your hands before you wash them, on your hands after you wash them, and literally everywhere else on top of you too. Microbes are omnipresent at any moment, and there is nothing we can do about it. So millions of years ago, we made a pact. We give them shelter and food, and in turn, they work for us. But the more we learn about this partnership, the more it looks like a cold war. Inside our mother's womb, humans start out sterile. When we're born and traveling through the birth canal, billions of our mother's bacteria cover every single part of our bodies. This is an essential part of human health. Children born via C-section have a higher rate of asthma, immune diseases, and even leukemia. So our bodies do not only accept the invasion of microorganisms, they welcome it. Over millions of years, we co-evolved to make the best of our relationship. Mother's milk, for example, contains special sugars that are meant to feed and support certain groups of microbes, work as a decoy for others, and help to modulate the immune system. It takes up to 2 years until a healthy microbe community has formed. Every human has their own unique microbiome made up of bacteria, viruses, fungi, and other organisms. We have three categories of guests on and in our bodies. One, quiet passengers that do their own thing and are politely ignored. By being there, they take up space and keep more aggressive intruders in check. Two, guests that harm us but with whom we've learned to live. For example, bacteria that literally create acid that melts our teeth if we don't brush enough. They want to take up as much space as they can, and we don't want them to. But we can't get rid of them entirely. Three, friendly fellows that our bodies want to have around. Most of them are a community of 380,000 billion bacteria from up to 5,000 different species that live in our gut. These gut microorganisms help us digest food and pull additional calories from things we can't digest ourselves. Unfortunately, our gut is also the perfect point of attack for intruders, so it's guarded by an aggressive army, our immune system. To survive here, our microbiome co-evolved with us to be able to communicate with our body. The most important part of that is to ask the immune system to not kill them. But they also have a real motivation to keep our gut healthy, so some of them produce messenger substances that help to educate the immune system, and others stimulate the gut cells to regenerate faster. But over the last few years, evidence has emerged that the influence of our gut microbiome goes much, much further. It might even talk directly to our brain. We've observed a few curious things. 90% of our body's serotonin, an important messenger substance for nerve cells, is produced in the gut. Some scientists think the microbiome does this to communicate with the vagus nerve, the information highway of our nervous system. Other examples are bacteria that stimulate immune cells in the gut, so they send a kind of alarm signal to the brain.
Here, it activates immune cells that help the brain recover from injuries. Since the brain decides what we eat, the microbiome is interested in a healthy brain. A new field of science is opening up here, and we're just on the verge of understanding how these complex systems inside our bodies interact. But we are starting to see how much our microbiome actually influences us and our behavior. Take depression, for example. Healthy rats fed microbes from the guts of depressed people began showing anxiety-like behavior and symptoms that look like depression. And in early 2017, a study linked the microbiome to intelligence by connecting a certain setup of bacteria in newborns with better motor and language skills. But it might also influence our daily lives. Tests with fruit flies showed that their microbiome influenced what kinds of food they craved. This could mean your microbes are able to tell your brain which food it should give them, although this is not a one-way street. The seed for our microbiome comes from our mother, but how it develops and changes is determined by what we eat. The organisms in our gut feed on different things. Some like fibers and leafy greens, others go for sugars and starches, and some love greasy fries and butter. Our gut is like a garden in which we constantly decide what will grow and blossom. If we eat healthily, we breed bacteria that like healthy food. If we eat a lot of fast food, then we breed fast food-loving bacteria. Life is hard, so we can get trapped in a vicious circle. You have a stressful time and eat lots of burgers and fries and pizza. This is awesome for fast food bacteria. They multiply and multiply and take up space from vegetable-loving bacteria. But even worse, they send signals to the brain to continue what it's doing. This makes you want more fast food, which breeds more fast food bacteria, which makes you crave fast food, and so on. This kind of self-reinforcing cycle could play a huge role in obesity. But it's important to stress that you can fight this process and reverse it by eating healthily and breeding more good bacteria. Beyond weight gain, our microbiome has also been linked to other serious diseases like autism, schizophrenia, and cancer. One of the earliest symptoms of Parkinson's is actually gut problems. If your body is overrun with bacteria that harm you, there is often only one solution. You bring in an army of good guys. That's very easy. You just transplant some... Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que toda la naturaleza es perfecta, sino que nosotros hemos ido modificando lo que es perfecto. Entonces el bebé nace y cuando el bebé nace, debe nacer por el tracto de la mamá. Cuando él nace por el tracto vaginal de la mamá tiene lactobacilos. Esos lactobacilos son los que le ayudan al bebé a digerir la leche materna. Entonces, claro, por eso hay muchos niños que nacen y no pueden tener la leche de la mamá. Dice, es que es alérgico. No, es alérgico, no tiene las bacterias para poder digerir la leche de la mamá. Entonces, todos los niños que nacimos por cesárea somos los adultos que hoy tenemos la mayoría de enfermedades como la que tengo yo, colitis ulcerativa. ¿Por qué? Porque a mí no me pobló mi microbiota mi madre. Mi primera microbiota intestinal fue... el médico que me recibió, el aire acondicionado de la clínica, todas las bacterias que había ahí. Entonces, claro, es muy distinto la salud de un bebé que nace por el parto a los que nacemos por cesárea. Dos, si ustedes ven, la decisión, o sea, nosotros tenemos tres grupos de bacterias, unos buenos, que se llaman las probióticas, otras malas, que se llaman las patógenas, y otras intermedias. Esas intermedias todos los días están esperando la señal de ustedes. A ver ustedes qué les van a dar. Entonces, él está aquí, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué me diste hoy? Hojas verdes. Vale, me vuelvo probiótica. ¿Qué me diste hoy? Chuches. Azúcar, grasa. Vale, me vuelvo patógena. Y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo el grupo de las patógenas muy grande... me enfermo todo el tiempo y lo único que va a llegar a mi cerebro es dame azúcar, dame fritos, dame pizza, dame harinas, porque ellas son muchas y necesitan alimentarse.
Entonces, todos los días piensa a qué ejército quieres alimentar. ¿Quieres alimentar al de las buenas? Come frutas, come semillas, come verduras, come hojas verdes, jugos verdes, batidos. ¿Quieres alimentar al grupo de las malas? Después no llores porque vas a tener muchas enfermedades y dales frito, licor, estrés y demás. Eso es como lo que quería. Y una cosa muy sencilla. Yo no es que vaya en contra de los antibióticos, sino que los antibióticos por muchos años nos los han dado muy mal. Un antibiótico solo se da cuando hay una enfermedad bacteriana. Pero por muchos años nos han dado antibióticos por A, por B, por C. Y muchas veces los médicos, sin ni siquiera hacernos test, por un virus nos mandan antibióticos. Nos dañan la microbiota intestinal y nadie nos dice, tómese este probiótico porque usted de aquí para allá va a estar muy enfermo. Miren, yo hace 2 semanas que tuve COVID, fui al médico y como no, parecía como si no tuviera COVID, yo le decía, doctor, pero es que es muy raro, yo tengo un dolor de garganta y eso no me daba hace 7 años cuando yo tenía malos hábitos. Entonces, él me dice, ¿será que entonces vamos a mandar antibióticos? Y yo le dije como, sí, ¿está seguro? Y me dijo, no, venga, hagamos una prueba. Y yo, ay, ¿cómo así? ¿Se puede hacer una prueba rápido? Sí, préstame su saliva. Vamos a mirar si usted tiene bacteria, si es una infección bacteriana. Pues llegaron, me buscaron, me dijeron, no, tú no tienes una infección bacteriana, es una infección viral. Es raro que creemos que no es COVID, vamos a volverte a hacer prueba y ya está. Pero ustedes no saben el avance que tuvo la medicina. O sea, los médicos antes no nos hacían pruebas para mandarnos antibióticos, ahora sí. El mundo está cambiando y siempre que les vayan a mandar antibióticos, díganles, hágame una prueba, por favor, que yo sepa que tengo una bacteria patógena que tengo que matar. ¿Listo? Bueno, entonces vuelvo a nuestra presentación. Ah, no, y les iba a contar otra cosa. Entonces, digamos que cuando a nosotros nos dan hongos en la vagina, las mujeres, o digamos infecciones de la orina, cistitis, ellas, eso es un exceso de cándidas. Y las cándidas, nosotros tenemos cándidas en el organismo y cuando le damos mucho azúcar, las cándidas crecen, crecen, crecen y se multiplican y me dan las infecciones virales, ¿cierto? Las infecciones bacterianas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que las cándidas, como viven del azúcar, yo quiero mucho azúcar. Tengan, por favor, muy presente esta información porque nadie le cuenta a uno. Quieren eliminar las cándidas, córtenle en su medio de supervivencia el azúcar. Entonces, cuando les empieza a dar una pequeñita en vagina o cistitis, corten azúcar por unos días y ellas se mueren y ahí no tenemos necesidad de llegar al extremo de llegar al antibiótico. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a ubicarnos en las bacterias probióticas. Las bacterias probióticas tienen muchas cepas. Un buen probiótico es un probiótico con muchas cepas. A mayor número de cepas y de unidades que tengan la capacidad de llegar al colon grueso, es mejor el antibiótico, es mejor el probiótico. ¿Cómo, por ejemplo, yo tomo probióticos 4 veces al año y lo hago siempre después de cada descanso digestivo, como ya estoy más limpia, como todo, mando un ejército grande de bacterias buenas a mi intestino. Y como siempre el descanso digestivo lo hago 4 veces al año, pues no se me olvida que debo tomar probióticos 4 veces al año. Hemos estado acostumbrados a tener una medicina, no preventiva, sino una medicina que, ¿cómo sería el contrario de preventiva? Como de apagar incendios, ¿cierto? Entonces, claro, ay, me enfermé, pues, ¿a quién me dijo? ¿Curativa? No, digamos que es como esta que apaga incendios, es decir, yo solo hablo de salud cuando estoy enfermo, pero yo no hablo de salud cuando estoy sano. Reactiva. Bueno, digamos reactiva, listo. Entonces, si estamos acostumbrados a la reactiva, pues no es normal que tomemos probióticos. Pero digamos que yo, que trabajo con una medicina preventiva, siempre estoy tomando probióticos. ¿Cómo vamos a saber que si debemos tomar probióticos o no? Entonces, lo primero, apaguen los micrófonos, porfa, chicas.
la que comprendí. Entonces, si has usado antibióticos en el último año, tienes que tomar probióticos, sí o sí, porque barriste con mucha parte de tus bacterias buenas. Si has tenido intoxicaciones alimentarias que te hayan dado diarrea o vómito, tienes que tomar probióticos. Si tienes trastornos digestivos que te generen normalmente gases excesivos, hinchazón abdominal, reflujo, hay que tomarlos, ¿vale? Ay, esperen que yo no sé si estoy grabando o no. Un segundo. Ay, sí, qué susto. Me fue dando algo porque me matan los otros que no están aquí. Listo. Si tienen enfermedades de la piel, como acné y rosácea, como les dije en la primera sesión, el acné y la rosácea son la gran mayoría problemas del intestino. Entonces, sí, hay que tomar. Si tienen cambios de humor muy constantes, tienen depresiones, cambian constantemente de humor, hay que tomar. Y si se enferman 2 o 3 veces al año de gripas, de virus, de bacterias, sí hay que tomar. Listo. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna de las anteriores, pero tengo de base una colitis ulcerativa, entonces yo tomo 4 veces al año. Hay alimentos naturales que son probióticos. Ellos son el vinagre de manzana con la madre y por eso ven que tiene como unos hilitos abajo. Esos hilitos no los tenemos que tomar porque esos hilitos son las bacterias. Está la kombucha, que es una bebida espectacular. Si ustedes le quieren hacer un favor a sus hijos, no les den Coca-Cola, Fanta, etcétera. Denle kombucha a sus hijos. Es una gran bebida y tiene un fermento que se llama el SCOBY. El SCOBY es el que fermenta el té y el azúcar deja de ser azúcar y se convierte en un probiótico. Están los yogures veganos, como el kefir de coco, está el kimchi, que es usado por los asiáticos, está el tepache, que es la piña fermentada usada por los mexicanos, está el sauerkraut, que es el repollo fermentado por los alemanes. Todas las culturas ancestrales a nosotros han usado alimentos probióticos porque sabían que era el éxito de la microbiota intestinal, sino que fuimos perdiendo las buenas costumbres. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Todos los que estén en España, les voy a dejar un link para que compren este probiótico. Yo ya tengo el mío por aquí, porque lo pido siempre cuando empiezo el descanso y me lo empiezo a tomar el día, o sea, yo me lo empiezo a tomar hoy que ya tengo fibra. Listo. Entonces, esto es para los que viven en España. Yo les mando el link. Claro. Y, ¿sí? Perdón, solo una preguntita. Yo me lo tomé antes, la semana antes. ¿Debo comprar más y tomármelo ahora o ya espero unos 3 mesecitos para tomar más? ¿Y cuál compraste? ¿Progur? Progur, sí. Me tomé los 5 sobrecitos de Progur justo después de que terminé el aislamiento por COVID. Pero durante la comida, ¿les diste comida? ¿Cómo? O sea, ¿te lo tomaste dentro del descanso o les diste comida? No, 5 semanas, me lo tomé 1 semana antes del descanso. Está perfecto, okay. Muy bien, listo. Bueno, y para los que estén en América, mi recomendado es Progur, listo. También les voy a enviar, tengo descuento, yo le pedí a las 2 empresas descuento para comprar los 2, entonces les envío para que se lo tomen. Este de la izquierda se toma durante 1 mes y este de la derecha solo son 5 sobrecitos, es decir, que se toma durante 5 días. ¿Se acuerdan que vimos en el video que las bacterias buenas o probióticas se alimentan de hojas verdes, frutas, legumbres, avena? Entonces, mientras estén tomando probióticos, es muy importante darles prebióticos. ¿Listo? ¿Quiénes son los probióticos? Estos alimentos que ustedes están viendo aquí. Tómenle foto para que los puedan tener. Y alimentarse especialmente de legumbres. Lo que más les gusta a las bacterias buenas del colon grueso son las legumbres. Cuando nosotros comemos legumbres, como yo les enseñé a prepararlas, lo que generamos son unos ácidos grasos de cadena corta.
Es decir, son unos gasecitos que nos salen cuando comemos las legumbres y esos gases son desinflamatorios y nos ayudan muchísimo a que ellas estén muy fortalecidas. Listo. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Hay estos cantidades. Sí. Caro, pregunta, soy Cata, pero no me deja abrir la cámara. No sé por qué. Caro, ¿cómo, dónde se consigue esos sobrecitos en Colombia? Yo les voy a mandar el link, les voy a mandar un código para que les salga más barato y todos los consiguen por internet. Es decir, el link, le dan clic, les llega a la casa por domicilio y ya. Es muy sencillo. Gracias. Listo. Bueno. Listo, grupo. Entonces, hasta aquí era el contenido que querías darles hoy para que cerremos el descanso digestivo, fortaleciendo nuestra microbiota, y ya con toda la información que tienen, pues esa microbiota va a estar muchísimo más sana. Listo. Voy entonces ahora a abrir la sesión de preguntas. Vamos a hacer 15 minuticos de preguntas. Voy a intentar resolver el mayor número posible. Por aquí tengo algunas que me enviaron y primero voy a dar prioridad a las que están en este chat. Listo. Bueno, por aquí no hay. Entonces las voy a ir leyendo. Si alguien tiene preguntas, vaya y las van poniendo. Claro, yo te mandé las mías al WhatsApp. Sí, las voy a leer. Porque muchas. Bueno, vamos a ir resolviendo las de acá. Bueno, los superfood, ¿cuáles son? ¿Clorera o espirulina, cúrcuma con pimienta, algún otro? Sí, hay muchos superfood. Voy a intentar aquí compartirles mi pantalla nuevamente. Aquí están. Bueno, ¿qué son los superfoods? Son los alimentos que han usado las culturas indígenas por muchos años y es con lo que ellos, es como su medicina natural. ¿Qué pasa? Pues que nosotros durante muchos años le dijimos a las culturas indígenas como, esta gente no sabe, esa gente es muy ignorante, y le dimos la espalda a las culturas indígenas. Hoy que estamos volviendo a lo natural, que estamos volviendo a la tierra, que entendemos que somos parte de la tierra, pues ahí sí volteamos las miradas a las culturas indígenas a ver cómo es que curan su gente. Y ahí aparecen los superfood. Son alimentos que con muy poquita cantidad generan muchas propiedades curativas. Ellos están la moringa, la cúrcuma, la chía, el aloe vera, la espirulina, la maca, el agua de coco. Los que más usamos en el descanso digestivo son los desinflamatorios y los desintoxicantes. Pero pues no me voy a dedicar aquí a decirles qué es cada uno, pero quería como explicarles que existen muchos tipos de superfood. Listo, y que uno puede ir incorporando poco a poco de acuerdo al padecimiento que tenga o a lo que le guste sentir, cada uno de esos superfood. Listo. Vengo aquí. ¿Los superfood siempre se deben añadir a los jugos verdes? No, no siempre. Yo la verdad, unas veces pongo, otras veces no. Y lo importante es no repetir. El éxito de la nutrición es comer todos los días distintos, no se les olvide. Entonces, si hoy pongo maca, mañana pongo espirulina. Si no tengo superfood, no. No pasa nada, hago mi jugo verde con los ingredientes que hay. Listo. ¿Se deben intercalar o pueden ser todos los días? Bueno, ya respondí. Los shots, ¿se deben intercalar los shots un día de aloe y otro de vinagre de manzana? Puede ser el mismo todos los días. Yo, por ejemplo, vinagre de manzana, porque desde muy joven sufro de gastritis, lo tomo de lunes a viernes, siempre. Listo. El de aloe lo tomo por temporadas. Ese no se debe tomar diario, sino tomo 3 semanas, descanso aloe. Por allá me volví a acordar o estoy teniendo reflujo o gastritis, vuelvo y tomo el aloe, me compro mi hoja, de mi hoja me salen aproximadamente 3 semanas, entonces vuelvo y ahí ya, listo.
Bueno, yo hacía mis jugos verdes escogiendo la base líquida, los vegetales, los frutos, pero siempre terminaba escogiendo todo verde, pero lo que es el rotarse. Sí, como les he dicho siempre, los jugos verdes se tienen que rotar. Si quieren ver resultados, uno tiene que comer teniendo en cuenta el arco iris de colores. Si comes todos los días verdes, solo tienes un grupo de nutrientes. Si comes un día verde, un día naranja, un día rojo, tienes todos los grupos de nutrientes y no te vuelves a enfermar. ¿Por qué la gente se enferma y no sabe por qué? Porque le falta algo. Es que entonces los médicos le empiezan a buscar. Es que doctor, yo tengo esta enfermedad y pero qué raro, ¿por qué? Porque no tienen la capacidad de buscar cuál nutriente es. Si ustedes comen el arco iris, no les vuelve a faltar ningún nutriente. Eso descarta muchas enfermedades. Las espinacas no se deben repetir dos días. Dos días no pasa nada, Cata. Pero no repetir hojas verdes siempre la misma, porque activamos antinutrientes. Los antinutrientes inhiben la absorción del hierro, del calcio y del magnesio, quelan, o sea, se adhieren y te quitan esos minerales. Batidos en la... Catalina, usted mía, va a tener que pedir sesión aparte. Usted va a tener que hacer las sesiones. En la cotidianidad, los batidos son como un jugo de fruta, se deben tomar a qué horas. Los batidos se pueden tomar de desayuno, se pueden tomar como snack. Es que a mí a las 4 de la tarde me da las ganas de una torta. Tómese un batido, un chocolatoso, le va a dar el mismo placer, pero desinflamatorio. ¿Listo? Bueno, qué caro, ¿puedo reemplazar mi cena por un batido? Sí, pero no lo endulcen, solo con la fruta. Es decir, no le pongan dátil, no le pongan miel si lo van a hacer de noche, porque eso les va a dar mucha energía y ya no vamos a tener cómo quemarla. Listo, Catalina me hizo demasiadas preguntas. Bueno, voy a dejar ahí porque, Cata, son demasiadas. Sí, claro, muy concha, que abren las otras, que ya bueno, están escribiendo. Sí, vamos a darle oportunidades a otras, listo. Claro, el vinagre de manzana sin madre no me hace igual de bien. Natalie, no entendí. No tiene, hola, es que conseguí, ¿cómo están? Es que yo estuve tomando fue el vinagre de manzana, no conseguí con madre, sino normal, es orgánico, pero es de manzana sin madre. Entonces no sé si igual es provechoso o no. Ya, no, pues no es tan provechoso porque no tiene la madre y la madre son los probióticos. Y eso es lo que acabo de enseñarles. Que si no hay bacterias buenas, pues no está teniendo ese. Entonces, ¿eso para qué sirve ese vinagre? ¿Para qué lo gasto? O sea, bueno, las ensaladas. Todas las ensaladas las puedes hacer con vinagre es como, claro. Aceite de oliva, mantequilla de almendras o tahine o sésamo y con eso tienes tus ensaladas. Vale, gracias. Listo. ¿Me puedes recomendar una crema de dientes natural? Luisa, yo te voy a mostrar la que yo tengo. Vamos a ver si la tienes en tu país porque creo que... Te quería preguntar, yo tengo de Young Living, que yo uso los aceites esenciales de Young Living y ellos tienen el de Tips. Esa es buena. Mírate si tiene, lo único que tienes que revisar es que no tenga flúor ni triclosan. Yo tengo esta, creo que es una marca española, si no estoy mal. Y esta, pues lo dice aquí claramente, sin flúor. Y por detrás dice sin sulfato, sin colorante, sin flúor, sin gluten. Tiene como muy buenos ingredientes. Esto es como lo que ustedes tienen que ver, pero seguramente que la de Young Living debe ser. Voy a mirar, gracias. Perfecto. Durante el descanso retuve más líquidos. ¿Es normal? No, Natalie, no es normal porque los jugos verdes lo que hacen es liberar líquidos retenidos. No sé por qué. Pues ya hablaremos en sesión. Bueno. Sí, no, bueno. Vale, listo. Entonces ya miraremos. Se puede congelar el gel de aloe vera para su uso alimenticio, luego mezclarlo con jengibre, agua y limón y usarlo de chop. Yo no recomendaría congelar el gel, porque es que el gel, mientras más gel sea, más funciona. Y yo creo que si ya lo congelamos, pues sus partículas cambian. Inténtelo, pero si
O sea, yo nunca lo he congelado. Si lo congelan, yo he visto que lo congelan mucho para hacerse mascarillas, como cositas en la cara. Pero congélalo, y si al descongelar sigue siendo gel, vale, es válido. Si no sigue siendo gel, no, no funciona. Tengo maca vencido de hace un mes. Esto tiene margen de tiempo. Ah, yo la verdad no le creo mucho a esos vencimientos de los superfood. Yo tengo una clorela con vencimiento hace un año y me la tomo. No me pasa nada. Ah, ¿sí? Ah, es que la tengo maca y hace un mes se ve. Bueno, se venció ahorita en diciembre. Y yo, ¿será que sí? No. Yo no le pagaría muchas bolas. Ah, bueno. Claro, tu orientación, no sé qué hacer con las píldoras de carbón activado que me quedaron. Las píldoras de carbón activado solo se usan para cuando hay gases, cuando hay intoxicación, cuando hay indigestión, cuando hay descansos digestivos. Ya, no es un alimento del día a día, porque inhibe la absorción de nutrientes. Entonces, solo para desintoxicar. Los descansos cortos también son eficaces, es decir, haces descansos de 2 días. Sí, claro, todos son regalos para el cuerpo. Miren, piensen algo. El cuerpo de ustedes, nuestro ADN, viene del Homo sapiens. El Homo sapiens no tenía supermercados. El cuerpo de nosotros está acostumbrado a tener periodos de escasez y no se los damos. Cuando tenemos periodos de escasez, el cuerpo es como si hiciera, cuando ustedes se les bloquea el computador, ¿qué hacen? Lo resetean. Eso que hacemos aquí, un descanso, un detox, un ayuno, es resetear el cuerpo, porque él necesita periodos de escasez. Es un regalito. ¿El aloe vera en la mañana se debía hacer continuo o por cuántos días? Ya lo respondí. Claro, vivo en Colombia, un paraíso de frutas, y me dicen que no debo tomar batidos por los picos de insulina. ¿Qué opinas? No debes tomar jugos. ¿Listo? Porque los jugos retiran la fibra. En los batidos solo ponemos una fruta y tenemos la fibra. Y adicional tenemos fibra adicional, que es la mantequilla de almendras, que es la linaza, que es la chía, que es las semillas de cáñamo. Entonces, como todo llega al torrente, al intestino delgado, toda esa fibra que le ponemos a los batidos hace de barrera para que el azúcar se libere muy lentamente al torrente sanguíneo. No mezclen frutas, no pongan muchas frutas. Una, ya está. Espero haber resuelto, Linda. ¿Por qué no me recomiendas el agave orgánico? ¿Prefieres la miel? Sí. Aquí te lo voy a compartir por qué no recomiendo el agave. Agave. Por aquí está el agave. ¿Qué pasa con el agave? Para poder obtener el agave necesitan muchos procesos químicos, entonces no se vuelve un edulcorante natural, es muy refinado. El agave aumenta el apetito y les da muchas más ganas de comer dulce durante el resto del día. Contiene igual o mayor concentración que una de las azúcares más dañinas del planeta, que es el corn syrup o la fructosa, que es el jarabe de maíz. Y la fructosa concentrada, refinada, no se encuentra en la naturaleza. Y ¿quién la procesa? El hígado. Y se convierte en triglicéridos y grasas en el cuerpo. Por eso no la recomiendo. Shot de jengibre, ¿con qué se podría? Podrú. ¿Con qué se podrú? Marisa, en el ebook de jugos verdes vas a tener todo lo del shot de jengibre, cómo se mezcla, vale solo 5 euros, y ahí están como todas las recetas y el paso a paso del shot de jengibre. ¿Puedo comer todos los días una cuchara de mantequilla de almendras? Nati, yo todos los días me como una cuchara de mantequilla de almendras y no me ha pasado nada, porque mi postre preferido... Ay, perdón, ¿yo no puedo hablar o sí puedo hablar? No, yo me estoy metiendo. Vale, no, sí, claro.
Nati, yo ese tema, pues como yo nunca estoy pendiente si me engordo o no, sino que me nutre y que no me nutre, o sea, mi mente siempre está enfocada como en lo bueno. Yo digo es porque para el batido, ahora que lo descubrí, me parece un hit y me pareció delicioso. Claro, yo le echaba el mantequilla de maní, cuando dice que era inflamatorio, yo dije, pues, pucha, ¿cómo así? O sea, ¿y por qué la mantequilla de maní todo el mundo la recomienda, toda la gente healthy, todo el mundo la come? No, porque eso no es un fruto seco, eso es una legumbre y una de las cosas que más genera alergias, Nati, te voy a cerrar para poder hablar, y una de las cosas que más genera alergias es el maní, entonces es una de las primeras cosas que retiran de las dietas de eliminación. Entonces, si tu tema es el peso, pues no lo recomiendo, pero piensa que esa mantequilla de almendras te va a dar tanta saciedad que no vas a querer comer otro tipo de cosas que realmente sí te suben de peso. Entonces, yo, la verdad, una cucharada al día, pues, no pasa absolutamente nada. Soy muy amante de eso. Bueno, ¿cuánto tiempo debo esperar entre el shot de vinagre de manzana y el shot de aloe vera? Lo que quieras. Pues no, esto no es como una cosa así muy estricta, no. Yo, la verdad, espero unos días 10 minutos, otros días espero una hora, no pasa nada. Listo. Si con una hoja de aloe vera me vale para 3 semanas y solo es recomendable tomar... No, yo no dije que solo es recomendable tomar 1 semana. Yo generalmente tomo 3 semanas y descanso. Y vuelvo a tomarla luego. Listo. El ayuno intermitente se puede hacer todo el tiempo como rutina diaria o se debe descansar. Buenísima pregunta. El ayuno, nada que tú le hagas al cuerpo todos los días... O sea, se devuelve un paisaje. Entonces, digamos, yo hago ayuno intermitente de lunes a viernes, sábado y domingo desayuno, ya huevo, arepa, bueno, rico, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque le estoy generando al cuerpo un movimiento. Entonces él dice, ¿cómo va? ¿Cómo así veníamos de ayuno y ya no? Entonces él, al generar movimiento, va generando mejores procesos. No le hagan nada al cuerpo igual todos los días, no le den al cuerpo un alimento igual todos los días. Siempre varíenle todo. Entonces, digamos, yo en semana mi ayuno es de 8 de la noche a 12 del día, pero el fin de semana mi ayuno lo volteo. Yo hago ayuno de 4 de la tarde a 10 de la mañana. Entonces ahí ya le muevo el reloj al cuerpo y él ahí genera un cambio. ¿Listo? ¿Por qué extrañábamos el baño normal si entrábamos con todo? ¿Por qué entrábamos al baño normal? Si estábamos con todo líquido, las personas que tenemos muy buena digestión entrábamos mucho. Yo entraba hasta 2 y 3 veces en el descanso porque hacíamos mucho proceso eliminatorio. Pero Cata, no a todos les pasó. Hay mucha gente que el descanso digestivo lo estriñe porque ya tiene problemas de estreñimiento y su crisis curativa es aumentarle. Hay gente aquí que no entró al baño en toda la semana y empieza a entrar hoy. Listo. Yo no sé si ustedes hoy, yo me acabé de comer mi primera comida sólida, yo no sé si ustedes sintieron lo que yo siento, pero uno empieza a valorar el alimento enormemente. O sea, uno valora un plátano, uno valora un mango, uno valora un aguacate, uno es como, qué rico. Y les va a pasar hoy, a los que estamos saliendo en el grupo avanzados y a los de ayer, que se van a saciar muy rápido. Listo, oigan mucho a su cuerpo, se van a llenar muy rápido. Ay, mira, yo antes comía más y ahora estoy comiendo menos. Sí, estos procesos cierran un poquito como el estómago y entonces vayan paso a paso. Ojalá se puedan mantener en menos cantidad de alimento. Bueno, nos quedan 5 minuticos y voy a responder las últimas 5 preguntas. Claro, en una desintoxicación, ¿cuántas pastillas de carbón se deben tomar? Depende de tu posología. Lo normal son 3 mañana, 3 noche. Bueno, ¿qué endurante recomiendas, stevia o esplenda? Esplenda es un químico muy inflamatorio, peligroso, cancerígeno. Stevia son unas hojas verdes, solo recomiendo stevia. Adri, nada que sea rotundo. Eliminar dulces, chocolates al 100%, no le puedes decir a tu cerebro no. Este tema lo trabajo mucho en sesiones, si quieres Adri lo trabajamos en sesiones y podemos ver cómo
ir desmontando el tema del azúcar. Lo mínimo, Martica, es 12 horas ayuno natural entre cena y desayuno. Eso se llama un ayuno natural. Bueno, voy entonces a invitarlos a todas las personas que en este momento tengan ya dudas y que ya quieran profundizar, porque yo sé que aquí les prendí como una chispita. Yo sé que después de esto nadie va a volver a ser el mismo, todos van a querer investigar más. Yo sé que hay muchas preguntas, pero créanme que no puedo resolver todas las preguntas, ya se nos está acabando el tiempo. Yo los quiero invitar o a que hagan el programa en cambio de hábitos, o a que hagan la masterclass, que es el 27 de enero, y ahí vamos a aprender a crear hábitos y a mantenerlos en el tiempo. Y todos aquellos que quieran empezar el programa en cambio de hábitos, les quiero explicar cómo se hace. Entonces, lo primero, hacemos una sesión diagnóstica. En esa sesión diagnóstica, lo que hacemos, voy a compartirles por aquí mi pantalla, hacemos una evaluación de cómo está el estilo de vida de ustedes, de qué les gusta hacer, de qué invierten su tiempo, dónde tienen sus prioridades, hacemos pues como mucho ejercicio y ahí llegamos como a un diagnóstico. Después de ese diagnóstico, se determinan esos objetivos de trabajo y después de esos objetivos de trabajo nos vamos a hacer todas las sesiones de seguimiento. Miren, cambiar de hábitos es muy bonito hacerlo en compañía. Si han intentado mucho hacerlo solo, es muy probable que necesiten en el primer tramo de tiempo un coach o alguien que los lleve de la mano y les dé una estructura, unos parámetros y un seguimiento de información para que puedan cambiar los hábitos. Todas las personas que pasan por esta consulta, yo les hago seguimiento 2 años después y siguen exactamente con los mismos hábitos. Ojo, el 98%. Hay gente que no, y ya no depende de clorofila vida, depende de que no quiso hacer el proceso o demás, pero la gran mayoría, los resultados que obtienen los siguen manteniendo en el tiempo, porque lo que hacemos en las sesiones de cambio de hábitos es cambiar el cerebro, y luego cuando el cerebro cambia, cambia el cuerpo, ¿listo? Entonces, todos los que quieran directamente hacer las sesiones, me dicen, me contactan, y empezamos todo el proceso juntos. Y los que aún tengan dudas, pues vayan a la masterclass y en la masterclass pues tomarán su decisión. La sesión diagnóstica tiene un costo de 69 euros y si hacen el pack por 4 les devuelvo el 50% de la sesión diagnóstica. Y hay pack por 8 y el pack por 8, la sesión diagnóstica sale gratis. ¿Listo? Entonces, Caro, o sea que son 8 sesiones, o sea que son 4. Todo depende. Hay gente que hace 5, hay gente que hace 8, hay gente que hace 12 sesiones. Todo depende de tu diagnóstico, porque hay gente que ya está muy avanzada y hay gente que está en pañales en el proceso. Entonces, bueno, ya los que quieran me pueden contactar y lo hacemos. Listo. Alex, ¿alguna duda que tienes la mano levantada o se te levantó? Yo creo que se me levantó, Caro. No, la tengo levantada. Listo. Bueno, espero les haya gustado el proceso, espero el proceso les haya cambiado la vida, espero este proceso les haya abierto la mente a una salud preventiva, a un amor propio, y bueno, lo que me quieran decir, pues bienvenido. Claro, pues solo agradecimiento, yo pues quedé súper enganchada, feliz. ¿Me están oyendo? Sí. Claro, sí. Solo agradecimiento, enganchada, feliz. Yo ya venía desde la pandemia en una clase que tú diste como gratis en Instagram haciendo los batidos, pero digamos que se profundiza demasiado con este descanso. Y bueno, ya voy para la masterclass. Allá nos vemos. Y por lo que veo, seguiré en las sesiones personalizadas. Muy bien, listo. Hola. Hola, Mari. ¿Cómo están? Claro. Apenas llegué tarde, pero usted dijo que bañadas.
Mentiras, yo las estaba escuchando hace rato, pero sí me perdí un pedazo porque anoche trabajé hasta muy tarde y no me levanté a tiempo. Pero les quiero decir muchas cosas. Primero, yo empecé con Caro hace mucho tiempo y mi mente no estaba preparada para tantos cambios. So que fui una alumna muy indisciplinada. Sin embargo, cuando volví con Caro, ella me hizo notar que yo sí había cambiado de hábitos. Lo que pasa es que somos muy exigentes con nosotras mismas y pensamos que el cambio se hace en una semana y que en una semana nosotros vamos a estar tomando jugos verdes, haciendo ejercicio, meditando, cambiando la comida, etcétera, etcétera, y que ya al mes vamos a estar como unas Barbies y que ya no vamos a hacer, no sé, 60, cosas 90, que... 60. Exacto, y que nosotros vamos a tener como ya nuestra mente entrenada y programada para eso. Caro, yo no sé hace cuánto empecé contigo, pero yo sé que fue mucho antes de mis problemas médicos. Yo tengo una cirugía bastante difícil en la cara y luego de estar muchos días con, bueno, varias sesiones con Caro, me sumo a este reto del descanso digestivo y tengo muchísimas dudas, muchísimas cosas para seguir aprendiendo, pero me encantó el descanso, porque todos los días estoy haciendo la tarea de ser más amable conmigo misma. Y el reto de esta semana fue súper chévere con todas ustedes, con Caro ahí pendiente de todo. Yo sé que son millones de preguntas para que Caro responda, pero fue un grupo sensacional y les agradezco enormemente. O sea, yo ni siquiera sabía que la mantequilla de almendras existía, que es eso tan maravilloso. Y yo vivo en un sitio donde se consigue absolutamente de todo. Cuando yo fui con mi lista, yo decía, ¿y esto qué es? ¿Y esto dónde se consigue? Y preguntaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Y me sentí como súper contenta de, yo no sé, de aprender tanto esta semana. Obviamente me queda mucho por recorrer, pero les agradezco mucho y le agradezco mucho a Caro. Caro ha sido súper paciente conmigo. Yo les digo, yo he sido súper indisciplinada y Caro siempre está ahí como, oiga, ¿usted qué? Oiga, pilas pues, oiga. Les quiero agradecer desde el fondo del corazón. Yo quiero estar en la masterclass, Caro, pero no, pues por mi horario no me da para estar en vivo. Yo me matriculo y me la mandas. Sí. Y te mandaré mis preguntas, pero les agradezco inmensamente. Con un horario muy difícil esta semana, de 3 de la tarde a 11 de la noche, el segundo día me iba a morir de hambre, de cansancio, de todo, y yo no puedo dar el brazo a torcer. Picando la frutica y con ganas de echarme un pedazo de mango a la boca, no, por favor, déjalo ahí, porque eso es uno de mis hábitos, cocinar y chuparme el dedo y meterme un pedacito de no sé qué, y yo, calmada. Pero aprendí muchísimo. Y dígale a Juanca que el mojito de aloe, hit. Bueno, ay, si puede prender la cámara que quiero tomar una foto. Uy, pero espere. Y voy a poner mi himno de despedida del descanso. Que todas las que ya han repetido descanso saben que este es el himno de esta fiesta. Ya se acabó. ¿Nadie más va a prender cámara? Bueno, sonrían que están en cámara. A la una, a las dos y a las tres. Ay. Ya sé lo que me van a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria. Ni la foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya sé, fin de fiesta. Y nace el tan temido, ¿qué dirán? Bueno, las quiero, gracias, las quiero mucho, gracias por esa energía. A tener hábitos saludables. Sí.
Profe, muchísimas gracias, muy agradecida. Con mucho cariño. Muchas gracias a todas. Hasta luego. Les mando la grabación, les mando los links, les mando el link. Y la canción, el link de la canción. Profe, mandé todo, que toda esa información sirve demasiado. Bueno. Chao. Chao. Gracias a todas. Chao, niñas, a todas. Un placer. Chao. Qué bonito. Pero no me queda más memoria. Ni la foto que quiero.